Vamos hasta Choloma, también allá hay protestas. Está en vivo Rogelio Trejo. Rogelio Trejo tiene noticias desde Choloma. Vamos con usted, Rogelio. Muy buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudios televidentes de HCH, pues precisamente estamos ubicados en la carretera que conduce hacia Los Caraos, a la altura de la colonia La Rubí, donde ya se ha iniciado la toma de una de las calles principales, que es acceso al equipo pesado. Como podemos ver en las imágenes, aquí es una zona agrícola donde están pasando cualquier cantidad de equipo, las calles totalmente dañadas y también pues el combustible, el búnker para las térmicas que generan las empresas de energía eléctrica, tanto también como las empresas de biomasa. Vamos a dialogar con vecinos acá de este sector, ya que apenas han iniciado esta toma porque ya solo son promesas y hay por lo menos unos 500 metros sin pavimentar, y aquí cuando llueve es problema y cuando no llueve también por la polvareda. ¿Cuál es la petición que están haciendo? Es que aquí, mire, hace 40 años que lo tienen en el abandono, ¿me entiende? De que los tiene, estamos tragando polvo día y noche, entonces lo que estamos pidiendo es que lo pavimenten el tramo de aquí para allá. Supuestamente se hizo un trato para el equipo pesado pasara de la térmica para acá, y con ese trato ellos iban a pasar para que los pavimentaran, pero a la hora solo los dieron paz. Entonces lo que queremos es que los pavimenten el tramo de aquí para allá, porque la gente ya no aguanta tanta polvazón aquí. Entonces lo que le pedimos al sector empresarial, a las maquilas y todo, a la térmica, que ponga interés a esto, o si no aquí vamos a estar al tiempo que sea necesario, pues lo que queremos es la pavimentación, ¿me entiendes? Bueno, aquí también pues tenemos a personas aquí que son nativos de Choloma y que también están en esta lucha. Apenas están haciendo la convocatoria para que las colonias aledañas se puedan... Conductor también, usted es afectado, es conductor. Dígame, ¿es justo esto que están haciendo las peticiones? ¿Ustedes son afectados porque es conductor y esta calle en mal estado? Perfecto, sería bueno que pudieran de su parte para que arreglen esto, porque allá nos seguimos quebrando los vehículos. Ah, porque a todos nos favorece la calle arreglada, mucho bache, y la gente pues tiene razón por los niños. Niños afectados, enfermos, pues esas polvazones que uno levanta aquí. Nosotros somos conductores, pero aquí estamos también acorpándolos. Muchas gracias. También por acá vamos a consultar con algunas damas que se encuentran, o personas acá de la colonia Rubí, donde estamos viendo la calle de la Rubí, todo este sector de las Américas, hasta llegar al estadio Rubén Dera. Está en mal estado. ¿Cuánto tiempo hace que le hicieron esta promesa que iban a pavimentar? Hace más o menos 3 años. 3 años que dijeron que iban a pavimentar, y hasta el sol de hoy nada. Pavimentaron las orillas aquí, los lados, pero para acá no han pavimentado. Entonces esa es la presión que estamos haciendo ahora, porque ya es demasiado. Mire, aquí se traga polvo día y noche. Esos charcos de agua son criaderos de zancudo para... Nos está afectando el dengue, más bien. Entonces esas son las peticiones que nosotros estamos pidiendo. Muchas gracias. Esta es la opinión de ciudadanos de la colonia Rubí. Esto es lo que está sucediendo en la colonia Rubí, allá en Choloma Cortés, que con justa razón están exigiendo pavimentación, Cecia. Así es, pero seguimos ahora la información.